Bien amigos, saludos, muy buenos días. Ya estamos aquí listos para el reporte sísmico y volcánico, aunque el volcánico sabemos cómo está a la orden del día la actividad. Lo que nos importa es la actividad sísmica, acuérdense. Ahorita nos vamos inmediatamente, vámonos a ver este... Vean, hace ratito pegamos un sismo allá en la zona de Guerrero Negro, Baja California. Eso que acaban de escuchar es la última actualización. No, acaba de pegar, otro sismo de magnitud 4 allá en la zona de Guerrero Negro, California. Acaban de pegar hace ratito dos, vámonos, miren, rápidamente acá de este lado. Acaba de pegar a las 0.34, se acaba de actualizar, y a las 23.31 también pegaron. O sea, van dos sismos en Guerrero Negro, Baja California 4.0, esta noche y esta ya madrugada del 15 de marzo y 14 de marzo. Está moviéndose la zona de Guerrero Negro allá en Baja California. Ajá, hay que estar atentos. Por supuesto que esta actividad va de la mano con la zona de la falla de San Andrés, allá para los amigos, dos cuatros. Y precisamente estábamos viendo este 4.4 a las 21.48, un poquito después de iniciar la emisión, en la zona de Jaltilpan, Veracruz. Hay que estar muy atentos aquí en esta zona. Vamos a poner un poquito de música de fondo, déjenme un segundito. Ahí avísenme si escuchan más la música o el micrófono, que todo esté balanceado. Entonces les decía, miren, este sismo que acaba de pegar hace media hora prácticamente. Casi una hora, nada más que apenas lo estoy actualizando. Guerrero Negro, Baja California, 2.4, casi seguiditos con espacio de una hora. Está aquí lloviendo Protección Civil, que a las 21.49 detectó ese 4.4 en la zona de Morelos, Veracruz, 140 kilómetros de profundidad. Por supuesto, les decía que esta actividad que está viendo en la zona de Matías Romero, allá con la frontera de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, por supuesto que está relacionada con la actividad del Chichonal y de los volcanes de Guatemala. Está habiendo mucha actividad profunda en esta zona, muy cercana a magnitud de 5. Entonces hay que estar atentos ahí en la información. Ahorita nos vamos, quise actualizar rápidamente esto de México y ya tengo mis gráficas. Vean el Popocatépetl a las 00:15 otra vez. Dejen actualizo esta cámara de Tlamacas que da muchos problemas. Vámonos a la de Tianguismanalco. Vean cómo se atora aquí en la transmisión. Dejen, vámonos aquí a la transmisión de Tlamacas. Aunque ha tenido ahorita unas leves exhalaciones del Popocatépetl en las últimas horas. Ha tenido unas leves fumarolas. Pero vámonos a ver que el Tianguismanalco se active. Ahí está, miren. Tranquilo ahorita, 1:27 de la madrugada. Gracias por estar aquí. El volcán de fuego pues teniendo actividad leve, moderada hasta el momento. Y el volcán Pacaya ni sus luces, creo, me doy una vueltecita con red. Hace rato fui a con red, pero no había visibilidad. Sabemos que el Pacaya tiene ahí un flujo de lava, ¿no? De un kilómetro más o menos. Entonces hay que estar atentos ahorita a lo que suceda. Déjenme, voy ratito a con red. Al Pacaya, a visualizar qué pasa en el Pacaya. Qué raro. Ahora no me sale con red, perdón. Con red el Pacaya. Déjenme ver si hay transmisión en el Pacaya. Sí hay transmisión, pero se ve todo oscuro en el Pacaya. Está bien oscuro en la cámara del Pacaya. Déjenme, les pongo tantito aquí compartir la ventana. Miren, estoy revisando la transmisión del Pacaya. Hasta los amigos ahí del chat. No hay muchos chats porque no hay transmisión. Miren, está completamente negro la zona del Pacaya. Pero bueno, bien. Acaba de temblar en el Atlántico Central, 4.9. Acaba de temblar también en la zona de Hawái. Para mí que se va a activar el volcán Kilauea, Miren, este sismo volcanotectónico en el volcán de Hawái, 4.1 y 2.5 en Hawái y 2.6 en Hawái. Esta madrugada ya empieza a tener mucha actividad sísmica Hawái. 0043, 059 y 1.3. No les sorprendan que el Kilauea en los próximos días lo veamos con actividad eruptiva,
Recuerden que apenas hubo inundaciones ahí en la zona de Hawái y todo eso también afecta al volcán. 2.6 en Pinatas, California, la última actualización del Servicio Sismológico Nacional. Vámonos otra vez a ver cómo están los volcanes. Bien, meramente tranquilo. Ahora dejen veo, ya abro por aquí mi ventanita porque ya tengo la gráfica actualizada hasta las 9 de la noche para México. Vámonos primero para México, ver qué está pasando en la actividad sísmica para México. Denme un segundito. Open Source, vámonos a abrir la actividad sísmica en México. Bien, tengo mi actualización hasta las 21:30 horas, recuerden. Ahorita hacemos la otra actualización de los últimos sismos. La actualizamos ahorita en vivo y en directo. Vamos a ver cómo tengo mi gráfica. Aquí miren, ya tenemos los 14 días de marzo. Recuerden que apenas estamos empezando el 15. Ahorita yo hice la actualización a las 21:30 horas del 14. Vean lo que está pasando en México, ¿eh? Vámonos ahorita a ver este seguimiento sísmico que llevamos de 14 días. Vean cómo en 14 días en México han pegado 78 M4. Estamos prácticamente igual al 50% de actividad M4, pero han pegado 8 M5, ¿eh? 8 M5 se han pegado a lo largo de estos 14 días. Bueno, prácticamente ya segunda semana de marzo, ¿eh? Aquí está nuestra gráfica para que todos lo chequen. Rápidamente, vean. Como siempre lo hacemos, vámonos con los M4. Solamente quiero remarcar que estos días, que es el 2, hemos tenido 9 M4 en un día. El 11, este 11 también hemos tenido 9 M4. El 13 también hemos tenido 9 M4. El 10 hemos tenido 8. Son los días que nada más hemos tenido máximos de M4, ¿eh? 7, el 14 hoy 7, aunque con la actualización que ahorita tuvimos, déjenme veo, 8, 9, fíjense que ahorita ya lo cerramos también con 9, se actualizaron 2, vamos aquí a actualizarlo ahorita 14, se dieron 2 y ahorita ya actualizamos también, es de 14, perdón, a 9, también hoy 14 pega 9 M4, teníamos 7 actualizados. Voy a poner aquí que actualicé a las 23 horas con 31 minutos. Porque ahorita no voy a tomar en cuenta el que apenas acaba de pegar en Guerrero Negro, que ya entró para la zona de, ¿cómo se llama? 23:30 vamos a ponerle aquí. Fue a las 23:31. Bien, 23:30 horas actualizamos. Miren, vean los máximos M4 en todo este 14 días de marzo. El 2, el 10, el 11, el 13 y el 14. Bien, ahora vamos a ver qué días tuvimos mínimos. Por ejemplo, el primero tuvimos 4 M4. El 3 también tuvimos 4. El 4 tuvimos 5. Ahí la promoción. Después nos suscribimos. El 5 tuvimos 3, el menor mínimo de este marzo. El 6 tuvimos 4. El 7 tuvimos 3, otro mínimo también aquí. Este 3 no me salió. 3, M4. El 8 tuvimos 4, vean cómo se mantiene a la baja. El 9 tuvimos 4. Y el 11 ya, el 12 también de aquí tuvimos 5. Vean cuántos días tenemos a la baja de magnitudes 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 14. Y solamente 5 con máximos. O sea, ahorita aunque en estos dos días la actividad de M4 está regular, pues seguimos con magnitudes abajo de lo normal, ¿eh? Así es que atentos, prevenidos, la antípoda nos sigue afectando en la zona de Veracruz. Ahora vamos a ver, como siempre, cuando han pegado M4.6 a 5.5. El 1 de marzo 2, el 4 de marzo 3, magnitudes 4.6 a 5.5. El 7 de marzo 1, el 12 de marzo 1 y este pasado 13 de marzo también 1, amigos. Vean, baja de magnitud 4, nos mantenemos, pero los M5 se mantienen a la orden del día, ¿no? Tenemos
8M5 en 14 días y 78M4. O sea, actividad que se mantiene en México y seguimos esperando al invitado, por supuesto, mayor. Algo está pasando en México. No me gusta ya esto que está pasando en México. Entonces, ahí está lo que está pasando en la estadística de 14 días de marzo del 2021, amigos. Entonces, acuérdense, estemos atentos para el invitado mayor. Bien, ahora vámonos porque me interesa mostrarles aquí en la ventana del Servicio Sismológico Nacional. Vean, ahorita el último sismo 4.0034, Guerrero, Baja California. Pero quiero que vean estos tres días la actividad sísmica en otros lugares. ¿Qué creen? Tembló en Puebla, volvió a temblar en Morelos, ¿eh? Vean, vámonos acá. Por ejemplo, miren estos sismos: 3.8 en Agua Prieta, Sonora, el 13 de marzo a las 21:44, 3.8, 7 kilómetros de profundidad. Recuerden que esta actividad en el norte de México está siendo afectada por toda la zona de la Falla y San Andrés, y lo que tiembla en esta zona de San Antonio, Texas, y ahorita nos vamos a ver porque hay actividad importante acá de este lado de Estados Unidos, ¿eh? Pero vean, el norte de México, ahí en la zona de Agua Prieta, Sonora, 7 kilómetros de profundidad, 3.8, 21 a 44 horas, el 13 de marzo, o sea, ayer, porque nuestro reporte pertenece al 14. Vean Zacatecas, sigue habiendo sismos en Zacatecas, 1.2 a 2 kilómetros de profundidad. Pero vean esto, lo que está pasando en la zona de los volcanes, en la zona de los volcanes y cercas, por supuesto, de Morelos, de Cuautla, Puebla, Ciudad de México, Toluca. Y vean, miren, por ejemplo, 2.8 el 13 de marzo del 2021 a las 17 horas con un minuto en Juan Morales, Morelos, 14 kilómetros en la zona de Juan Morales, Morelos, 9 kilómetros de profundidad, 2.8, véanlo. Curiosamente, esta semana hemos tenido actividad volcanotectónica en el Popocatépetl, en la Mecameca, y esto de Morelos, atentos. Vean Tlaxcala, hace mucho tiempo que no veíamos sismos aquí. 3.5, esto fue hoy 14 de marzo a las 16:08, 24 kilómetros de profundidad. Recuerden que en esta zona de Tlaxcala está el triángulo volcánico de Perote, Veracruz, del Pico de Orizaba y de la Malinche. Vean cómo está temblando en esta zona, ¿Se activarán los volcanes en esa zona? Hay que estar atentos. Y vean lo que pasa en Puebla, en Tehuacán. 3.2 el 13 de marzo a las 12:24, Gabriel Chilac, Puebla, a 60 kilómetros de profundidad. 3.3 el 13 de marzo, 1:52 de la madrugada, Gabriel Chilac, Puebla, a 59 kilómetros de profundidad. Y este acá de Huajuapan de León, Oaxaca, 3.6 el 14 de marzo al mediodía con un minuto, profundidad 63 kilómetros. Y vean la actividad importante que tenemos, como les digo, aquí en toda la zona, sobre todo en esta zona que yo les decía. ¿Se acuerdan que les decía que la antípoda de ese 5.8 iba a afectar desde la zona acá de... voy a hacer una curva para no colorear los círculos epicentrales. Les decía que íbamos a tener actividad sísmica desde la falla de Acambay hasta Pichucalco, Tabasco, allá en la zona del Yajalón. Vean, tiemblan Tequistla, Tlaxcala, que es por donde pasan esas fallas, Está temblando aquí en la zona de... Vamos a mover tantito aquí para que nos dé el nombre, borrar tantito esto. La zona 3.6 en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 16 kilómetros de profundidad. Vean Coatzacoalcos, Veracruz, 3.6, 5 horas con 7 minutos del 14 de marzo, 10 kilómetros de profundidad. Vean Otepan, Veracruz, 3.8, sismos superficiales, 10 kilómetros de profundidad, 3.8 ahí en Otepan, Veracruz. Acá tenemos 3.0 Sayula de Alemán, Veracruz, pero lo importante es miren, 4.0. El 13 de marzo, 8:51 de la mañana, 149 de profundidad. Y de 4.4, 140 kilómetros de profundidad. Acá hay uno, ayer pegó uno de 4.6, si no mal recuerdo. Antes de que se me vaya, pegó un 4.6 por aquí. O fue en Chiapas, déjenme veo. Ahorita les digo cuál fue. Pero creo pegó un 4.6 por aquí recientemente. Se me está escondiendo por ahí. Pegó en la zona de Chiapas, estoy segurito. A ver, es este de acá, perdón. Miren, hacia la zona de la frontera de los volcanes de Guatemala.
Chiapas, acá en la frontera con Guatemala. Vean, pegó este 4.6 el 13 de marzo del 2021 a las 21.06. Creo que este también fue notificado por Sasmex, ¿no? Si no mal recuerdo, 4.6 noroeste de Mapastepec, Chiapas. O sea, vean cómo está la actividad relacionada con los volcanes. Ajá. Con los volcanes, amigos, y de Guatemala y México. Hay que estar atentos con el Chichonal. Toda esta actividad sísmica, por supuesto, le está afectando acá al Chichonal, ¿eh? En la zona, vean, está habiendo sismos 5 muy fuertes en las zonas cercanas a los volcanes, sobre todo en esta zona del complejo de Guatemala, Chiapas. Atentos. Todo eso, por supuesto, empieza a hacerle cosquillitas a los volcanes, sobre todo a los que en teoría están medio dormiditos, ¿no? Esa es la actividad más relevante para México. Vean cómo está temblando en México centralmente, donde dijimos, bueno, no ha temblado la falla de Acambay ni de Cerdán, pero sí en la zona donde dijimos que abarca hasta el Yajalón, y magnitudes cercanas a 5. Hoy en la noche, vean lo que detectaba esta zona de PC Puebla Capital. A ver, ahí está, vean. En ese momento se detectaba a las 21.49 este sismo en la zona ahí de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas. Este 4.4 esta noche del 14 de marzo, mis amigos. Recuerden esa actividad, ¿eh? Atentos, no nos confiemos. El invitado ha tardado. Miren, Palmasola detectaba ese evento. Ahorita lo vamos a ver cómo lo detectó el sismograma. Afortunadamente este evento fue muy profundo, ¿eh? Aquí en Veracruz. Fue un 4.4 a las 21.48 horas. Si se fijan, nuestra amiga Malaquita Pozos desde hace bastantes semanas nos ha reportado que había sentido movimientos en Veracruz, allá sobre todo en la zona de Jalapa. En esos momentos fue cuando pegó la antípoda de 5.8 allá hacia el Océano Índico y Australia. Y les decíamos que iba a afectar esta zona de la costa del Golfo de México, aunque también afecta a lo que es la zona del Pacífico, ¿eh? Y vean lo que detectaba, por supuesto, Sasmex Mapa. En punto de las 21.49-48 se disparaban los sensores. Afortunadamente eran dos sensores. Vamos a dejar aquí en paz tantito la zona de Mapa Sasmex. Recuerden que este sismo, si hubiera sido más fuerte, no la contamos, ¿eh? La onda sísmica, lamentablemente, si es un sismo fuerte con este epicentro, se puede sentir hasta Guatemala, inclusive Honduras. Ajá. Y acá vean cómo la zona llegaba hasta la Ciudad de México, la onda sísmica, la onda primaria, pues llegaba hasta Puerto Vallarta. Pero la onda secundaria llegaba ahí, se desaparecía unos momentos después de tocar territorio de allá, de nuestro amigo Jimboy, allá en Toluca. Vean, Toluca, Pachuca, a una parte de Guerrero, la onda secundaria, pero la onda primaria llegaba hasta Puerto Vallarta, Jalisco y más allá, ¿no? Por supuesto, el Golfo de México, el Pacífico y más allá de Honduras y Guatemala. Entonces, atentos. Afortunadamente fue un 4.4 a 140 kilómetros de profundidad. Atentos, porque estos sismos, por supuesto, a esta profundidad pueden ser precursores. Bien, vámonos a ver. Ya cerramos con red porque no hay visibilidad en el Pacaya. Vámonos a actualizar en este momento Protección Civil Puebla. Por cualquier evento ahorita regresamos. Quería irme acá a alerta sísmica Sasmex para ver cuántos sismos nos ha reportado en los últimos días. Por ejemplo, daban este 4.2 en Jaltipan de Morelos, Veracruz. Solamente dos sensores en color verde, vean. Afortunadamente muy profundo, pero hay que estar muy atentos. Ayer también, el 14 de marzo, era este que detectaba 21.48. Por supuesto, vean, dos sensores. Esto no activa el sistema de alertamiento sísmico público, solamente una alerta preventiva en el mapa de Sasmex. Porque la energía, amigos, radiada por estos tipos de sismos no supera en los primeros segundos los niveles de activación para el sistema de alertamiento público, ¿eh? Esto es un alertamiento. Cuando vemos este alertamiento en Sasmex, es un alertamiento local o interno del mapa Sasmex. Cuando se genera un evento mayor,
hay alertamiento público y ahí nos los hacen saber. Vamos a ver, miren, también el 12 de marzo a las 5:26 detectaba una actividad que este fue creo que el 4.6 de Chiapas, miren, el que les decía, el de Chiapas lo detectaron creo dos sensores en la zona de allá de Chiapas. Vamos a regresar a este 4.6. Ese, miren, perdón, a ver, tiene el 13 de marzo del 2021. Déjenme ver si no me equivoco en la fecha. Sí, sí, exactamente. Bueno, no, este tiene 13 de marzo. Este que tengo aquí es otro 12 de marzo a las 5:26. A ver, vamos a ver. 12 de marzo tengo aquí. A ver. A lo mejor lo estoy confundiendo con otro sismo. Ah, caray. Aquí ya no me sale, pero bueno. Acá tengo otro que detectaba también en Chiapas. 12 de marzo, pero bueno. Vamos a ver, 4.1, 12 de marzo a las 5:26. Acá hay otro. Pero bueno, estos son los últimos dos sismos que detectó Sasmex. A lo mejor este de 4.6 nada más mandó la notificación, pero no hubo mapa Sasmex. Bien, entonces, 14 de marzo, este evento de 4.2, y el 12 de marzo, este que no ameritó tampoco, pero me marca en la zona de Oaxaca, Veracruz. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Esto es lo que tiene actividad, por supuesto, Sasmex Mapa. Entonces, con esto cerramos a México y les digo que nos sigue afectando esta antípoda. Vamos a verla. Hace 30 días, denme un segundito, hace 30 días. Ah, caray. Espérenme, aquí está. Hace 30 días nos afecta esta antípoda, miren. Esta 5.8. Por eso estamos viendo actividad ahí en la zona de Veracruz, ¿eh? Y sobre todo hacia la costa de Ciudad del Carmen, Campeche. Esto nos afecta desde el 26 de febrero. O sea, vamos a tener afectaciones de este lado de México, como lo estamos viendo ahorita. Están pegando sismos importantes en esta zona, ¿eh? 26 de febrero hasta el 26 de marzo se vence esta antípoda. Estamos apenas a 15 de marzo, todavía nos faltan 12 días contando este. Entonces, atentos, puede haber y seguir la actividad sísmica en esta zona de magnitud de 5. Y pues estamos esperando el invitado. Ha tardado un poco o mucho ya para la zona de México. Bien, aquí cerramos a nuestro México lindo y querido. Perfecto, y estemos atentos, no nos confiemos. Fíjense que curiosamente muchos amigos me han reportado a través de Facebook y Telegram que está temblando en esta zona del Océano Pacífico, muy alejado de la zona, ¿se acuerdan de Puerto Ángel, Oaxaca? En esta zona muy alejado, a más de 1,000 kilómetros de México, está temblando. El otra vez reportaron un 5.8, ya les mostré la captura de pantalla, y apenas me hablaron de que otra aplicación estaba detectando un 5.5 en esta zona. Entonces, estemos atentos, no sé por qué ninguna agencia está reportando esa actividad, ¿ok? Estemos atentos, son sismos cercanos a 6 lo que me preocupa en esta zona. No están siendo reportados por ninguna agencia más que por ahí de repente por algunas aplicaciones. Entonces tómenlo en cuenta, están siendo muy alejados de la costa del Pacífico de México y a lo mejor por ahí no tienen esa cobertura. Pero algo está pasando en el Pacífico. Entonces tómenlo en cuenta, ¿eh? No están siendo notificados ni por USGS ni por otras agencias oficiales. Entonces, esta antípoda nos va a afectar hasta el 26 de marzo, ¿eh? Y recuerden que todavía tenemos muchas antípodas que nos afectan hasta la primera semana de abril para México. Así es que tenemos en alerta roja hasta Semana Santa para México, ¿ok? Entonces, aquí cerramos esta gráfica, amigos, en México. Así está la actividad. Despedimos esta zona de México y así está. Hasta la fecha, baja de magnitudes 4, permanecen los M5, 8 en 14 días y estamos esperando al invitado mayor. Vámonos ahora a abrir los terremotos mundiales. Déjenme un segundito. Dejen recargo mi página porque aquí ya no me abrió el documento que yo quería. Terremotos mundiales. Aquí está. Ahora sí.
Ahora sí ya me abrió mi archivo original. Ahí estamos igual. Ya actualicé hasta las 20:47 horas. El último sismo, tómenlo en cuenta, 20:47 horas. Déjenme ver cuántos M5 pegaron después de esta hora. 20:47 para actualizarlo en tiempo real. 20:47 estaba pegando el de Nueva Zelanda 4.9, luego pegó en las Loyalty 23.23147, en el Atlántico Rai ya pertenece al día de hoy 15, nada más uno, nada más aquí voy a aumentar el día 14 a 18 M5, que es la actualización de ahorita, 18, entonces aquí le sumo 403 sismos M5, ya cumplimos hoy. Cumplimos hoy, amigos. Así es como lo ven. Denme un segundo, dejen guardo este documento ya en mi PC a la actualización. Ay, perdón, me faltó esta. ¿A qué horas fue el último sismo en las Loyalty 2304? Déjenme veo aquí 2304, actualizo para que estemos en vivo. Ahí está. Ahora sí, guardo en mi PC este documento. Porque es para nuestras anotaciones. Ahora sí, nos vamos. Vean, se ha cumplido con éxito nuestro pronóstico sísmico. Denme un segundito. Vámonos en la portada. Déjenme veo. Aquí no tengo mi... ahorita les comparto. Déjenles comparto nuestro pronóstico sísmico. Ya se ha cumplido, amigos. Ya se ha cumplido nuestro pronóstico sísmico efectivo. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí está. Perfecto. Ahí está. Se ha cumplido nuestro pronóstico sísmico en tiempo y forma 15 días antes. Bueno, 14 días. 14 días de este mes de marzo y todavía nos quedan 17 días. 17 días de marzo. Y vean cómo ya se cumplió nuestro pronóstico sísmico efectivo. Ya se cumplieron hoy nuestros 400 M5. Hasta el día de hoy llevamos 403. Llevamos 47 M6. Los M6 full, a todo lo que dan. Más del 200% de efectividad en M6. Y los M7 al 99%. Y en riesgo, por supuesto. Creo que de marzo no nos vamos a escapar de otro M7. Aunque ya tardó prácticamente. Hoy cumple 11 días, estamos entrando a 11 días sin terremoto 7. Bien, vamos a ver cómo se cumplieron nuestros M7. Primero vamos con los M7. M7 no ha cambiado nada desde el 4 de marzo. Aquí se dieron el 7.3, el 7.4 y el 8.1. No ha cambiado nada después de 11 días. 99% de efectividad. Ahí está. Luego los M6. Vean cómo desde el 10 de marzo no deja de temblar en M6. Vamos a estudiar todos los 14 días. M6 pegaron el 2 de marzo 1. 3 de marzo 1. 4 de marzo 19 M6. 5 de marzo 9. 6 de marzo 9 M6. 7 de marzo aquí ya bajó 1. 8 de marzo tenemos 0. No tenemos 9 de marzo 0. Vean, estas 48 horas de silencio sísmico fueron cruciales, Y también las primeras 48 horas, no, las primeras 24 de estas del 1 de marzo. Vean cómo en 14 días en el mundo no deja de temblar M6, más que en 3 días. Pero vean lo que pasó el 10. El 10 de marzo pegó un M6, el 11 de marzo pegó uno, el 12 pegaron dos, el 13 pegó uno y hoy 14 pegó uno más. Tenemos en total 47 M6. Y por supuesto los 3 M7 con el 8.1. Vean, nosotros teníamos contemplados 20 M6 para este mes de marzo y resulta que ya pegaron 47.
¿Sabes lo que significa esto? Que vamos a cerrar el mes de marzo con mucha actividad de M6 y no les sorprenda que venga el M7 o hasta un 8 antes de finalizar marzo, mis amigos. Antes de finalizar marzo, que no nos sorprenda si nos sacuden terremoto 7 o hasta un 8 nuevamente. Está candente la zona de mes de marzo, 47 M6. 20, 100% efectivo. Y otros 20, otros 100%, 200. Y ya llevamos casi 50, o sea, otro 50% anexado. O sea que si lo vemos así, llevamos 100% efectivo de nuestros 20 M4, M6, perdón, otros pegaron otros 20. Aquí lo vemos, 20 más 20, 100%, y ahorita llevamos 7, prácticamente el 50%. De los 20 eran 10, ¿no? 7 casi, mira, 250% de efectividad. Así lo manejamos, ¿eh? 250% de efectividad de M6. Imagínense la energía monstruosa que está liberando en marzo. No les sorprenda que este marzo nos venga un latigazo de 7 o nuevamente un 8. Está candente. Bien, ahí está desglosado lo que es la actividad M6 y M7. Pero vean, amigos, hoy cerramos esta noche con 403 M5, señores. Y solamente estamos a 14 de marzo. Y ya se cumple al 100% nuestro pronóstico sísmico exitoso emitido a finales de febrero. Y aquí está la prueba, y está la prueba en YouTube, que está llegando nuestro pronóstico sísmico antes de lo estimado. Es lo que les digo, que debemos de tener cuidado, porque este mes de marzo, en 15 días, ya se liberó la energía sísmica que esperábamos en un mes. Esto es impresionante. En estos años de seguimiento sísmico, no había visto que se cumpliera un mes nuestro reporte sísmico en tiempo y forma. No. Algo está pasando en el planeta Tierra, por supuesto, y está liberando mucha energía sísmica. Entonces, atentos, porque nos podemos llevar la sorpresa de 7, 8, y no queremos hacer apocalípticos, pero creo que se nos avecina a nivel mundial un terremoto M9. Estemos atentos y prevenidos, ¿eh? La actividad sísmica, vean, está incrementando en magnitudes, en cantidades, y nuestro pronóstico sísmico bien palpable, publicado en tiempo y forma, los últimos días de febrero, ya vimos los videos, ya vimos las publicaciones de Face, de Vulcano 77 de Kairos, ahí en la zona de comunidad, dos días antes de que finalizara febrero, decíamos esta publicación, y hoy 14 se cumplen nuestros pronósticos altamente exitosos, y en M6 rebasados, en M7 lo que estimábamos, y M5 en 14 días 403 M5. Vean, no les sorprendan, nuestro pronóstico está siendo muy efectivo. Bien, vamos a desglosar estos 403 M5. Vean, el primero de marzo hubo 13. Estamos teniendo picos altos de M5, ¿eh? El 2, 10. El 3, 11. Luego el 4, 98 M5 es el 4. El 5, 56. El 6, 56. El 7, 34. 34 M5. El 8, 21. Aunque vamos a la baja, ¿eh? Vean cómo va descendiendo. 19, el 9. El 10, 13. El 11 se recuperó aquí, 21. Vean. El 11, 21. El 12, 20. Se mantuvo alto la actividad de M5. Perdón, 20. Me salió feo el 20, pero ahí está. El 13, 13 M5. Y hoy, 18.
Aquí ya hubo una pequeña variante, pero vean, desde el 4 de marzo empezó la curva hacia abajo. Aquí sí bajan las curvas, Gatel. De aquí del 4 al 8 bajó la curva de actividad sísmica. Saludos al doctor Gatel. Muchos le echan carrilla con las curvas, ¿no? Y les decimos, Gatel, aquí sí bajan las curvas. Entonces, vean, del 4 a comparación al 28, por supuesto, descendió drásticamente la actividad de M5. De 98, 56, 56, 34, 21. Bien, bajó todavía el 19, todavía bajó el 13, pero aquí después del 11, perdón, del 10, después del 11 subió, se mantuvo, luego bajó y después volvió a incrementar hoy 14, 18. Aquí sí bajan las curvas, Gatel. Bien, esto nos suman hasta el momento ahorita del cierre para el 14 de marzo, porque ahorita ya pegó otro del 15, pero no lo tomamos en cuenta. 100% de efectividad de nuestro pronóstico sísmico y, por supuesto, al pasar de estos días va a ser rebasado mundialmente. Y ahí está. Ahí está lo que dijimos. Pronóstico caído 100% efectivo. Duela a quien le duela, ¿eh? Y como les digo, en todo esto, ¿qué vino? Tormentas solares, anomalías electromagnéticas, peces remos, alineaciones planetarias, comportamiento de animales. Nadie reportó nubes sísmicas. Bueno, está bien. ¿Qué más, amigos? Etcétera. Pero todo esto vino acompañado y hoy nos demuestra que marzo ha sido el mes más sísmico hasta el momento del 2021 y después del 2020. Según nuestro monitoreo, no quiero irme más atrás porque no hicimos relación del 2019. 2020, 2021, marzo en estos 15 meses, que ya estamos en marzo, 15 meses desde enero del 2020, hemos sido testigos que marzo ha liberado muchísima energía sísmica, puesto que nuestro pronóstico sísmico en M6 y en 7 se dio tan solo en 72 horas. Y vean, nuestro pronóstico sísmico de M5 se dio en 14 días. Algo impresionante que no habíamos logrado palpar en esta transmisión. Y aquí está. Bien, dejamos en paz nuestra gráfica y ahí está actualizado hasta este momento. Ante ustedes, nuestro pronóstico hoy se cumple con éxito. Así es que atentos para estos días. Algo va a ocurrir en el planeta impresionante. No quiero ser apocalíptico, pero todo nos indica que si va incrementando esta actividad, viene un terremoto M9 al planeta. Y digo 9 porque ya no puede pasar de ahí, amigos. No puede pasar de ahí. Ya tuvimos un 7.7 en febrero, que nosotros lo agarramos como 8, ya tuvimos un 8.1 en marzo y abril, o este final de marzo nos puede llegar el M9. No se sorprendan, atentos y más que nada alertas y prevenidos, si es que a algunos amigos de aquí de diferentes territorios les toca experimentar esa sacudida M9. Ahora sí que Dios nos guarde, Dios nos guarde. Así es, amigos, se cumple nuestro pronóstico sísmico. Vamos a actualizar, vamos a ver rápidamente en estas últimas 48 horas, magnitudes 4.6 a 9 de lo que ha temblado en este planeta, de lo que es este 14 de marzo y 13 de marzo. Ahí tenemos un problema, Houston. Tenemos un problema, Houston. Bien, gracias, perdón. Ahí tuvimos un leve corte de internet. Ya empiezan los espíritus chocarreros a molestar. Bien, íbamos a buscar. Íbamos a buscar en este momento, actividad sísmica en las últimas 48 horas de 4.6. Del 13 de marzo hasta hoy 15. Vamos a ver cómo se ha movido el planeta. Y ahorita vamos a ver los M6, porque desde el 10 de marzo no deja de temblar en el mundo de magnitud de 6. Bien, vámonos desde el 13 de marzo en donde ha pegado. Ya no vamos a desglosarlos por cantidades. Ya sabemos
y vimos la estadística. 13 de marzo, vean, Kermadec Airlines, se sigue sacudiendo las Kermadec, 4.8. Nicaragua, 5.0, ¿eh? 5.0 vuelve a temblar en Nicaragua, allá en la zona de Rivas. 5.0 a 163 kilómetros. Aguas con Nicaragua, ya van 2.5 seguidos, ¿eh? Atentos, puede ser precursor, por supuesto, de un 7. A Nicaragua, alerta, Nicaragua y Centroamérica. Aquí en esta zona puede haber una sacudida de M7, atentos, ¿eh? Todas las zonas de Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador, les puede pegar pronto un terremoto M7. Atentos, esto que está pasando en Nicaragua es un aviso, ¿eh? Alertas a los amigos de Centroamérica. Aquí están viendo el seguimiento sísmico y volcánico, la proyección sísmica. Bien, en las Islas Fiji se seguía moviendo 4.6, Gisborne, también ahí Nueva Zelanda 5.4, estoy hablando del 13 de marzo, Kermadec 4.8, Kermadec 5.9, vean, aquí empezaban a pegar los 6, 13 de marzo, 5.8 en Kermadec, 4.8 acá en la zona de Indonesia, en Gorontalo, Kermadec 4.9, 4.9 en las Islas Salomón, 4.9 en Japón, vean, Japón también está sacudiendo, 5.9, vean, en Kermadec otro 6, eso fue el 13 de marzo, Kermadec 5.4, Nueva Zelanda Kermadec 5.2, Perú, vean, Perú 4.6 el 13 de marzo a las 21.21, muy profundo, 215 kilómetros de profundidad, también ahí atentos, en Perú, Argentina y Chile, por supuesto, está a la vista también otro terremoto M7, atentos aquí en Chile, Perú y Argentina, bien, atentos ahí, Kermadec se seguía sacudiendo el 13.51, Kermadec, aquí cerramos con este Kermadec 5.1, ok, estos son los que pegaron el 13, ahora vámonos el 14, Kermadec 5.1, Kermadec 5.0, Porta Vila Vanuatu 5.0, 4.7 en Papúa, otra vez en Vanuatu 5.2, en China, vean, donde se perdió la chinita. China 4.8, Aksu, allá rumbo a Kazajistán y la zona de Mongolia. China despertó con un 4.8. Vean las sándwiches. Despiertan las sándwiches este 14 de marzo con M6. Hay que estar atentos. La energía que estuvo en las Yolalti, ahora en Nueva Zelanda, cuidadito si emigra de este lado, Este que pasó en la Sandwich, M6, este 14 de marzo, nos puede dar un aviso por si por aquí puede venir la próxima liberación de energía fuerte como lo fue en estas zonas de febrero y marzo, amigos. Muy, muy atentos en esta zona de la Antártida, Chile y Argentina. Entonces atentos, al parecer la energía quiere emigrar a la zona de Chile, Argentina, Perú, la Antártida y aquí las Islas Sandwich nos mandan un aviso muy concreto. Atentos, mínimo ya la energía pasó un M6 a las Sandwiches, 6 de la mañana con 5 minutos del 14 de marzo. Irán 5.1, acá, atentos, estos sismos en Irán, aunque son a 50 kilómetros, se sienten fuertes, atentos. 5.4 en las Islas Sandwich, vean, una réplica de este 6. En Island, allá en Groenlandia, algo se está partiendo acá en esta zona y ahorita les voy a decir por qué. Hubo un terremoto con grado 9, atentos ahí en la Island. Ahorita nos va a aparecer 4.6 Island, acá de este lado en la Antártida, 4.6. Chile también se sacude en el Rice Pacífico, 4.8. Japón vuelve a experimentar un 4.7, siguen las sacudidas en Japón cercanas a 5. Puerto Colombia, también Colombia, vean, se sacude con un 4.8 este 14 a las 12 del mediodía. Papúa Nueva Guinea, Islas Fiji 5.2, Gisborne, acá Nueva Zelanda 4.9, Nueva Zelanda 4.9,
4.7 las Yolalti, y el Atlántico Rike apenas ahorita, este entra para el 15 de marzo, un 4.9. Les iba a decir porque aquí tenían este 5.4 en Iceline, ya lo bajaron creo, porque lo tenían en color rojo a 10 kilómetros de profundidad, era este, lo tenían con este la zona de ¿cómo se llama? Les iba a decir de este grado 9 en la escala de sismos de aquí de la zona de Mercalli, este de 5.4 en Ashline lo tenían marcado como grado 9 y ahorita ya veo que lo bajaron a grado 5, estaba inclusive en color rojo, pero bueno, eso es lo que les quería decir, que lo cambiaron. Déjenme ver si lo encuentro aquí en mi teléfono. Aún todavía en color rojo. O a ver qué onda. Espérenme. Deme un segundito. A ver. Porque yo lo había visto en color rojo bien marcado ese de Ashline. Bueno, no. No está. Pero ahorita nos vamos a otro que les quiero mostrar. Bien. Creo que sí lo borraron. Lo actualizaron. Pero bueno. No importa. Pero eso es lo que les quiero. Les quiero dejar bien claro. Atentos. Algo se está quebrando en esta zona de Groenlandia. Ahí en Ashline que ha temblado. Son terremotos cercanos, muy cercanos a magnitud 6. Así es que así está la actividad, amigos, sísmica en el mundo en estas últimas 48 horas. Entonces, atentos. Bien, cerramos PC Puebla Capital. Ahorita me voy a evitar el reporte de los volcanes. La verdad, los volcanes son los que menos me tienen sin importancia, casi los volcanes. Sí, en verdad luego se ven espectaculares las actividades, pero no, eso sinceramente ni me preocupan los volcanes. Fuerte actividad, por supuesto. Afortunadamente no están siendo actividades apocalípticas, pero lo que me llega es esto. Vean, vamos a ver la actividad de M6 y M9 en este marzo. A 5.5 a 9, pero desde el primero de marzo. Vean, recuerden que ya tenemos nuestros 47 M5, perdón, M6. Acuérdense, tenemos 47 M6. Deme un segundito aquí para ponerle aquí. Para que vean cómo nos debemos de tener cuidado acá en el planeta. Vean, 47 M6, acuérdense. Ya tenemos nuestros 3 M7 que incluyen el 8. ¿Ok? Aunque aquí me salen 64 porque se cuelan algunos. Déjenme ver. Se cuelan algunos de... Ah, caray. Déjenme ver. Espérenme, déjenme un segundito. Sí, 47, 50, sí. Bien, es que aquí se me cuelan algunos más. No sé por qué me salen 64. Déjenme, les digo, 3 de febrero. Ay, perdón. Acá algo se me pasó de febrero. Déjenme ver. 1, 2. Ok, aquí se me pasaron 2. Pero no sé por qué me salen más. 64, 47, 50. Oh, uy, quién sabe qué pasa. Ahí debo de ajustar algo porque me sale diferente. Pero bueno. En teoría mi estadística dice que llevamos 47 M6. Déjenme hago bien mi fórmula, porque algo no me cuadra. 19, 20, 21, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Sí, 47. Déjenme ajusto aquí algo en mi búsqueda porque no me cuadra. 5, perdón, es que eran 5, 6. Era de 5, 6 a 9, por eso me salían más. Y no me cuadraba. Perdón. Ahora sí. Ándale. Ahora sí, mira. Me salen 50. Porque son 47 M6 y 3 M7. Pero vean lo curioso. Vean dónde se está liberando toda esta actividad sísmica. Aquí está. Vean. Este mes de marzo. Mucho cuidado. No está temblando ni Alaska, ni la Falla de San Andrés, ni México, ni Centroamérica, ni el Caribe, ni siquiera Chile, Argentina, Perú. No está temblando de magnitud de 6. Atentos al anillo del fuego de América.
Nos puede llegar por aquí el bombazo de M9, ¿eh? Aquí nos puede llegar el bombazo de M9 en el Anillo del Fuego. Debemos estar bien pilas porque miren dónde se están liberando los 6. Ahorita acaba de temblar en las Yolalti, este 14. Ha temblado aquí en Grecia, marzo. Ha temblado acá en Indonesia. Ha temblado en Japón el 7-1, acuérdense. Ha temblado aquí en las Islas Mariana también en M6. Pero vean todo lo que se liberó de energía sísmica importante aquí en la zona de Nueva Zelanda y Kermadesh, ¿eh? Nueva Zelanda. O sea, acá esto repetido del mapa de acá de este lado izquierdo. Atentos al Anillo del Fuego de América, amigos. Por aquí nos puede llegar el golpazo de terremoto M9. Ahora, aquí está la evidencia de lo que está pasando en marzo. Todo este pronóstico sísmico de nosotros se cumplió en tiempo y forma antes de lo esperado. Entonces, sinceramente, esta zona del Anillo del Fuego debemos estar, amigos, en alerta roja, ¿eh? Todo lo que resta de marzo y abril. Debemos de estar en alerta roja aquí, amigos, ¿eh? No vaya a ser que se nos venga toda la energía sísmica de las Yolalti y de Nueva Zelanda. Como les digo, aquí curiosamente no están pegando ninguno 6, ninguno 7. Pero lo vamos a descubrir, como decimos, el tiempo nos dará la respuesta. Ya les dije que esta energía, aquí en esta zona vamos a esperar terremotos de 7, inclusive el terremoto M9. ¿Okay? Está liberando una monstruosa energía aquí en esta zona. Bien, los próximos a emigrar, por ejemplo, serían acá en la zona de el océano de, perdón, a esta zona de Indonesia y de Japón y de Rusia. En teoría debería de emigrar para acá la energía, pero en teoría ya emigró acá a las Islas Sandwich con este 6. Entonces, atentos. Atentos, yo creo que está muy marcado dónde podría generarse el próximo 9 de 7 terremotos, TM7 a 9, todo lo que resta de marzo y abril. Yo creo que podría ser Indonesia, Japón, Rusia. Sinceramente nos puede tocar aquí a el Anillo del Fuego de América, ¿eh? Atentos, amigos, realmente la energía está a la orden del día. No sé si nos vaya a tocar a México, aunque yo quiero y ya espero que se libere el 6.5 para México, pero nos seguimos atorando con los magnitudes 5. Espero que no truene la brecha de Guerrero con algo grande, sino que sea bien dosificadito, pero está candente la actividad sísmica, mis amigos, ¿eh? Si se fijan, por eso yo ya no estoy haciendo transmisiones luego cuando hay un sismo detectado por Sasmex. Porque ya está por demás. Las antípodas ya están para México señaladas. El PRMO ya tiene mucho que apareció, no ha pasado nada. Afortunadamente o desafortunadamente, la energía sísmica se está liberando en esta zona del Anillo del Fuego, acá en las Yolalti y Nueva Zelanda. Pero acuérdense, no se va a quedar ahí. Tiene que liberarse toda esa energía a la par en el Anillo del Fuego. Y somos un objetivo real, ¿ok? Entonces, sinceramente, sí les digo, amigos, Dios nos guarde, nos agarre confesados, por si México le toca experimentar en marzo y finales o todo abril ese terremoto 7 a 9. Estamos a nadita, ¿eh? Estamos a nadita y somos uno de los elegidos. Así es que, si ustedes ven sismos en Sasmex y ya son más pequeñitos, ya. Ahorita la verdad ya no voy a hacer transmisiones extraordinarias. Aparte, de repente como que se complican los momentos, no puede fluir bien la transmisión, por eso no los he hecho. No les extrañe a veces que no tengamos en vivos, porque solamente yo ya estoy esperando la sacudida. Y recuerden, si viene la sacudida, de todos modos no vamos a poder transmitir. Se caen las señales, se va la luz. Acuérdense de este 7.4 que nos tomó en junio del 23. Por más que llegué aquí a tiempo, no había luz, no había internet y ni modo. Si es que prepárense, estén prevenidos, alertas,
por si nosotros somos los elegidos. No nos queda de otra más que estar prevenidos y bien informados. ¿Cuál va a ser la señal? Si ustedes tienen datos, si ustedes tienen sus aplicaciones, les va a llegar la notificación de un sismo fuerte, por supuesto. Pero al mismo tiempo, a los pocos segundos, ya sea antes o después, los que tienen bocinas de la Ciudad de México, pues va a sonar el sistema de alertamiento sísmico público, señores. No las pruebas de audio. No se asusten por la prueba de audio. Cuando escuchen el sistema de alertamiento sísmico público de los de la Ciudad de México, de los postes o de las ciudades donde tienen emitido la señal de alertamiento sísmico, dejen borro esto, esa va a ser la señal de que es un sismo fuerte. No va a haber de otra. Ahora, lo que yo les digo, amigos, es que tengan datos en su teléfono, que estén monitoreando de vez en cuando sus apps preferidas de sismos. ¿Por qué? Porque puede haber, por supuesto, falsas alarmas. O sea, que puedan escuchar ustedes el sistema de alertamiento sísmico, que sí es el sonido original, pero de repente alguien lo puso, está haciendo una broma, etcétera, o de repente en una alcaldía se disparó. Pero ustedes pueden hacer la comparativa, o como dicen, la segunda opción de si está sonando su app y después suenan las bocinas de la Ciudad de México, es que sí está por llegar la sacudida para México. Solamente en ese momento es cuando tenemos que aplicar los protocolos de actividad sísmica. Mientras tanto, no, amigos. Acuérdense, por ahí ya empecé a leer, antes o después, como el 19. Acuérdense que el 19 de septiembre el epicentro lo teníamos cerca, el monstruo estaba debajo de nuestros pies. Es imposible que un 7.1 que lo tienes debajo de tus pies suene primero el alertamiento sísmico. Eso es imposible. A lo mejor pueden ser 3 segundos, 4 segundos, pero no. Por eso el 19 de septiembre del 2017 primero sentimos la sacudida y después sonaron los sistemas de alertamiento sísmico, al menos para la Ciudad de México. Porque para otros estados pudo haber primero sonado y después la sacudida después de unos segundos. Pero aquí en México teníamos el monstruo prácticamente debajo de nuestros pies. No puedes hacer casi nada. Por supuesto, si el monstruo, la sacudida M9 viene de Chiapas, de Oaxaca o Guerrero, podemos tener unos segundos, dependiendo la distancia del epicentro, para colocarnos en una zona de menor riesgo. No hay zonas seguras, ni debajo del colchón, ni del mueble, ni el famoso triángulo de vida, son zonas seguras, son zonas de menor riesgo. Puedes tener, por supuesto, alguna lesión, etcétera, pero pues puedes conservar la vida. Zonas de menor riesgo. No hay zonas seguras en ningún lado, amigos, ¿no? No hay zonas seguras, son zonas de menor riesgo. No sabemos cómo va a reaccionar. Por supuesto, ustedes han visto todo lo que está pasando, creo que en Croacia, o sí, creo que en Croacia, creo que sí, están detectando socavones después de los terremotos que ha habido. Pues por supuesto, amigos, porque los terremotos lo que hacen es prácticamente se está partiendo la corteza terrestre. ¿Y qué pasa cuando hay terremotos? Por supuesto que la tierra se parte prácticamente y empieza a haber acomodamiento de zonas de tierra y se producen los socavones. No sé por qué la gente se sorprende. Está ocurriendo ahorita del otro lado del planeta a raíz de esos terremotos, por supuesto. No recuerdo si es en Croacia o etcétera. Es más, vamos a ver de una vez la noticia. Socavones en Croacia, si no mal recuerdo, miren. Surgen enormes socavones en Croacia tras el mortal terremoto, Escuchen. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. Ya los científicos anunciaron que dentro de 10 años y a partir de este momento va a empezar a haber socavones, no tan solo en Croacia, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues, la Tierra está cambiando.
la corteza terrestre se está moviendo, están habiendo terremotos, todos esos acomodamientos de millones de toneladas de tierra se tienen que acomodar y por eso surgen los socavones. Aquí en la Ciudad de México por eso tenemos socavones, porque es parte de la tectónica del mundo. Vean, por ejemplo, miren, uno de los sumideros tiene unos 15 metros de profundidad. El fenómeno está siendo investigado por los científicos. Yo ya leí un reporte científico que están esperando que en los próximos 10 años haya más socavones, y el detalle va a ser, amigos, que va a pegar en ciudades habitadas. Lamentablemente es así. La tierra tiene que seguir su proceso de renovación. Llámenle el fenómeno que quieran, licuefacción, etcétera, pero pues cuando hay un terremoto, la tierra lo que hace es que se parte prácticamente. Quedan, por supuesto, huecos y se tienen que rellenar con la misma tierra, acomodamientos, y por eso vienen los socavones. Vean, uno de los sumideros tiene 15 metros de profundidad, y esos son los más pequeñitos, ¿eh? El fenómeno está siendo investigado por los científicos. Un terremoto 6.4 grados de magnitud sacudió Croacia en diciembre, ¿se acuerdan? Que ha dejado una región del centro del país cubierta de sumideros, según informó el viernes Associated Press. Vean, ustedes bien recuerdan que antes de este 6.4 de Croacia había pegado el 7 en Chile. Pero antes de ese 7 y 6.4 en Croacia habíamos tenido 57 días de ausencia de magnitud de 7 a nivel mundial, ¿eh? Acuérdense, esto no se me va a olvidar, porque es lo que estoy viendo ahora de lo que está pasando en febrero y marzo, que toda esa energía sísmica que no se liberó en 57 días se vino a acumular hasta este 2021, y me queda muy claro. Bien, seguimos. Aquí hay unos videos que comparten, miren, a través de las redes sociales de estos socavones. Vamos a verlo aquí en pequeñito porque lo mostramos en grande. Vean, vamos a mostrarlo. Ingesu, a ver si no nos tumban el video. Pero miren, a raíz de esto ha habido socavones. Y esto vamos a empezar a experimentar, por supuesto, a raíz de todos los terremotos. La corteza terrestre, vean las casas, por supuesto. O sea, son imágenes que no nos deberían de extrañar, ¿eh? Es normal, porque la corteza terrestre prácticamente se colapsa. Ahí está. La agencia Pixel comentaba todas esas evidencias. Seguimos con esta explicación que decíamos. Vamos a seguir leyendo aquí. Un geólogo del servicio de Croacia dijo que los socavones surgieron porque el suelo asentado sobre rocas calizas se saturó de agua subterránea. Los científicos afirman que los sumideros son especialmente inusuales. Bien, el terremoto que los provocó el 29 de diciembre se cobró la vida de 7 personas y dañó gravemente las infraestructuras. Los residentes de la región han detectado más de 100 sumideros o socavones en los últimos 2 meses, algunos de los cuales se encuentran en tierras de cultivo y cerca de las casas. Aquí hay otro video, miren. Una toma, creo que de un dron. Vean. O sea, vean nada más. Miren esto nada más. Vean estos socavones en la tierra de los cultivos. O sea, prácticamente la tierra. Ahí están, miren. Marcaditos. Ahí están, miren. Todo lo que ocurre en Croacia a raíz de todo esto. Y esto los expertos dicen que a raíz de hoy, hacia 10 años, en todo el mundo se van a experimentar este tipo de acomodamientos de tierra, socavones prácticamente. ¿Por qué? Porque la corteza terrestre está teniendo una actividad tremenda. Y esto va de la mano de la actividad sísmica. Y por supuesto, pues, socavones, tienes tu casita, pues, se colapsa. Miren, no quiero asustarlos ni hablar de acontecimientos apocalípticos. El profesor o el ingeniero Alberto Secúa, dice que en la Ciudad de México también va a haber un gran terremoto, acompañado de una gran erupción del volcán Popocatépetl.
después de que estalle el Popocatépetl, va a haber un gran terremoto en la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Que el Palacio de Bellas Artes, ¿alguien conoce el Palacio de Bellas Artes? No lo voy a dibujar como tal, pero el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México, Palacio de las Bellas Artes, se va a hundir completito. No se va a derrumbar, ¿eh? Prácticamente se lo va a tragar la tierra. Y habla de que se va a ver una grieta desde Calzada de Tlalpan. Veíamos ahorita el video de Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan, creo, desde el Estadio Azteca hasta la Basílica de Guadalupe, se va a abrir un enorme socavón. Se va a abrir una zanja, no recuerdo si de 20 metros de ancho o cuántos kilómetros de ancho. Y amigos, es apocalíptico ese relato. Se va a tragar todo lo que esté a su paso. Y lo más impresionante que dice el ingeniero Alberto Secúa, que esa grieta que se va a abrir desde el Estadio Azteca hasta la Basílica de Guadalupe, se va a abrir cierto metros o kilómetros y después se va a cerrar. Se va a tragar todo lo que esté ahí, lamentablemente. ¿Cuándo será? No sabemos. Y que el Palacio de las Bellas Artes, literalmente, se lo va a tragar la tierra, completito, sin derrumbarse. Un socavón, amigos, socavón. Y eso lo revela el ingeniero Secúa. Los expertos dicen que a partir de este momento y después de 10 años, va a suceder esto. Y empieza a ver esto en Croacia. Lamentablemente así tiene que ser la evolución de la Tierra. Bien, vamos a ver qué más dicen los expertos. Los expertos dicen que estos socavones se habrían formado de forma natural con el tiempo, pero el terreno actuó como una especie de catalizador que aceleró todo el proceso. Por desgracia, dijeron los investigadores y un profesor de Mesancani, que son unos de los pueblos afectados. Vamos a ver otro socavón, miren. Vean ahí, impresionantes, ¿no? Ahí están. Lo que está ocurriendo en Croacia, miren. Hay unos pequeñitos, pero imagínense lo que está ocurriendo en estas tierras después, por supuesto, de actividad de terremotos. Aquí están. Toda la evidencia que está circulando a través de las redes sociales. Por ahí alguien comenta, da terror saber que puede tragarse una casa a la tierra en cualquier hora y lugar. Así es. Por supuesto que da terror, pero es parte de la geología de la tierra. Y todo esto es a causa, amigos, por supuesto, de los terremotos. Rompimiento de la corteza terrestre. Y pues todas partes del mundo va a ocurrir, porque prácticamente todo el planeta es una falla geológica, lamentablemente. Y eso es lo que está pasando en Croacia. Bien, por eso les digo que debemos estar pilas. Digo, ante estas circunstancias, como decíamos, si tenemos un socavón debajo de nuestros pies, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Todo también dependiendo la profundidad. Pero bueno, pues estemos atentos. Hoy el planeta Tierra nos manda señales muy contundentes de que está evolucionando, está transformando, y pues todo tiene que renovarse. Entonces, aquí está lo que está temblando en este marzo 2021 y está de ocuparse, porque no tenemos en el anillo del fuego de lo que es América terremotos 6 ni 7, y por aquí nos puede venir la sacudida de 9. No te sorprenda, amigos. Y pues en parte también los volcanes tienen actividad. Ya no quiero distraerme en todos los boletines del Pacaya, del Santiaguito, del Fuego, porque realmente no hay cambios significantes. Acuérdense que los reportes nos dicen que pueden aumentar los pulsos, hacia dónde está dirigiéndose la ceniza, etcétera. Pero afortunadamente por el momento no hay actividad apocalíptica. Ya vimos el tema del volcán de Colima. Nada, vamos a ver el reporte del Senapred, del reporte del volcán de estas últimas 24 horas para cerrar esta transmisión y pues estar prevenidos. Miren,
¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas? 35 exhalaciones, 195 minutos de tremor. Ajá. Y durante la tarde de ayer se presentó una emisión continua de vapor de gas de agua a bajas cantidades de ceniza con dirección al noroeste. Vamos a ver rápidamente las imágenes. Tlamacas, el Popocatépetl, la verdad tiene actividad de escala baja, ¿eh? Vamos a ver aquí, miren, realmente no hay imágenes contundentes más que esta, miren, 13 de marzo de 2021, 23:53, una fumarola cargadita de ceniza, pero no pasa de ahí. Vamos a ver el video rápidamente de que nada más nos comparten uno, miren. San Nicolás de los Ranchos o Tianguismanalco. Wow, no, creo que es San Tianguismanalco. Vean, si se fijan, no hay mucha actividad en el momento por el Popocatépetl. Ahora sí que el Popocatépetl está tranquilo porque en el planeta Tierra están otros volcanes liberando mucha energía. Y entre esos volcanes están nuestros vecinos, el Santiaguito, el Pacaya y el de Fuego, si estarían de acuerdo. Luego, como les digo, hace ratito hubo una buena actividad de magnitudes 4 en la zona de Hawái. Ahorita nos vamos a ver estos sismos importantes antes de que termine. Entonces, miren, afortunadamente ahorita el Popocatépetl no pasa mayores. Seguimos con semáforo volcánico amarillo fase 2. En estos últimos 15 días, 4 sismos volcanotectónicos. Exhalaciones, ahora tenemos un mínimo este 14 de marzo con 35, que es más o menos el más mínimo en 15 días. Los minutos de tremor bajaron desde el 28 de febrero. Y hoy también es un día de mínimos de actividad en el Popocatépetl. 195 minutos de tremor, casi los mínimos de marzo y últimos días de febrero. Y explosión tuvimos una el 14 de marzo, miren. En la anterior 48, vamos a ver este reporte que es del 13 de marzo. Aquí vamos a ver reportes anteriores. El 13 de marzo sí hubo una explosión, miren. Y vamos a ver si tiene el video. Aquí miren. El día de ayer se reportó ligera caída de ceniza. Esto estoy hablando del reporte del Popocatépetl el día 13. El día de ayer reportó ligera caída de ceniza en los municipios de Amecameca y Tlalmanalco alrededor de las 10 de la noche con 50 minutos. Así lo reportó en la información del Centro Nacional de Comunicaciones. Porque hubo, creo, una pequeña explosión en el Popocatépetl. A ver, déjenme ver. ¿Por qué no viene aquí? 13 de marzo, miren. Bueno, vamos a ver las imágenes. Vean. Esto fue el 13 de marzo a las 6:13. Por eso reportaban caída de ceniza. Ahí creo que en Amecameca, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, miren. Dejen ver, o sea, aquí sale en la gráfica la explosión. No, mentira. Ah, caray, fue ayer, pero no vi la explosión. Pero bueno, es lo de menos. Pero aquí está, miren, las imágenes. Déjenme regreso al reporte de hora. A ver si aquí se me pasó ver lo de la explosión. Es que aquí, miren, 14 de marzo tienen reportado una explosión. Pero déjenme si... Aquí se me... Ah, sí, perdón. Se me pasó acá. Aquí está, miren. Asimismo, se registró una explosión menor a las 23:51 de ayer. O sea, el 13 de marzo a las 23:51, donde no se observó la salida de fragmentos incandescentes. Ah, fue esta, perdón. Fue esta a las 23:53, pero no se observó material incandescente. Pero sí cayó ceniza un día anterior, como lo dice el Senacom, en el municipio de Amecameca y Tlalmanalco alrededor de las 22:50, y fue a causa de más o menos de por estas fumarolas, ¿no? En aquel día. Entonces, amigos, sí ha emitido ceniza el Popocatépetl, y eso es lo más peligroso hasta el momento del Popocatépetl. Aquí ya dejamos en paz. Vamos a ver rápidamente los sismogramas, a ver si ya está listo el sismograma de... Bueno, aquí está el 6 de 5 de Chiapas. Actividad en el Popocatépetl de tremor. Ahí algunas huellas de sismos. Y ahorita está esto en tiempo real, vean.
Vamos a ver si ya recuperamos los sismogramas, ¿no? Algo está pasando con los sismogramas del Colima. Bien, por último, para cerrar este reporte, estamos ya haciendo la grabación para Cairo, Ciudad de México. Híjole, ya nos aventamos un ratito. Déjenme veo. Quería mostrarles aquí, hay sismos importantes de menor magnitud en la zona de Estados Unidos. Y vean cómo lo están reportando en color rojo, ¿eh? Vean, en esta zona. Atentos, miren. La zona de Kansas, ahí en Iceberg, 3.9 a 5 kilómetros de profundidad. Esta zona en estos días de Arkansas ha estado muy activa. Y ahorita les voy a decir qué pasa. Acá hay otro marcado en color rojo, miren, 3.5 en Exburg, Kansas. Tienen en escala de Mercalli 5. Y los ponen en rojo porque pudo haber sentido sabroso la población, ¿eh? Sismos superficiales de 4 ahí en Kansas, ¿eh? Atentos. Ahora, esto por supuesto yo lo relaciono con la antípoda que dio para México aquí, ¿eh? Porque esta antípoda de 5.8 que pegó aquí es la que está afectando esta zona del Golfo de México. Y acuérdense que ponemos en alerta lo que es esta zona de la placa, ¿no? Lo que es Estados Unidos, América y parte de Centroamérica. Y vean cómo curiosamente esta zona de fallas geológicas, podemos decir desde Arkansas hasta el Yajalón, México, hemos tenido actividad sísmica importante en estos días. Digo, en México, acá de este lado, magnitudes cercanas a 5, por supuesto. Pero vean esto que está pasando acá en este lado de Kansas. Un 3.5 y un 3.9 superficiales en color rojo significa que la gente está sintiendo esa sacudida superficialmente, ¿eh? O sea, vean cómo esa antípoda de 5.8 nos está afectando de este lado del Golfo de México y del Atlántico. Miren, acá en el Atlántico también apenas se acaba de temblar 4.9 a las 0027 de este 15. Entonces, amigos, este es el reporte sísmico actualizado hasta el momento. Recuerden que solamente en momentos importantes y que tengamos todas las condiciones para transmitir, vamos a transmitir durante el día algún evento importante. De repente yo veo que se disparan los sensores en SASMEX y luego inmediatamente me pongo pilas porque digo, a ver, se disparó SASMEX Telegram. Entonces digo, me espero unos segunditos para ver si no suena el sistema de alertamiento público en la Ciudad de México. Si después de 10 segundos o 15 segundos que yo veo que en mi celular me marcó un sismo y no veo que las alarmas se disparen, significa que es un sismo bajito. Inmediatamente doy clic, me voy a ver la información que se despliega en Telegram acerca de cuántos sensores se dispararon, cuál fue el epicentro y si es algo fuerte, nos debería salir el preliminar. Pero si no escuchan los sistemas de alertamiento público, no tienen por qué preocuparse, ¿no? Entonces, por eso ya me estoy limitando en ese aspecto de cuando haya un sismo detectado por SASMEX, inmediatamente hagamos transmisión, porque yo ya estoy esperando el invitado mayor, el fuerte, y hasta ese momento es ya cuando vamos a reanudar las transmisiones durante el día. Mientras no, nada más voy a estar publicando capturas de pantalla, videos rápidos en las zonas de Facebook, en la zona de las historias de Facebook, en la zona de el muro de las cuentas de YouTube de Vulcano 77 y de Cairo, Ciudad de México. Entonces, amigos, así está la actividad sísmica. Cuídense mucho. Recuerden que esta transmisión continúa. Nada más vamos a hacer el cierre de la grabación para repetir este reporte a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, para los amigos de Cairo, Ciudad de México, que también ayer no tuvieron reporte, pero aquí tenemos la actualización sísmica. Bien, pues sigan aquí, hacemos el corte. Nuestro pronóstico sísmico hoy, que este cierre 14 de marzo, se ha cumplido en tiempo y forma. Ya tenemos más de 400 M5.
más de 20 M6, 47 para ser exactos, y sismos efectivos en M7. Ya tenemos los tres, 7.3, 7.4 y 8.1. Así es que, gracias a los que estuvieron en este reporte, descansen, los que nos seguimos desvelando aquí un ratito más, a ver qué pasa en esta madrugada, porque ya el M7 a nivel mundial ya debe de aparecer en estos días y puede venir esa gran sacudida mundial de M9. Y aquí vamos a estar para estar al pendiente hasta que nos venza el sueño. Hago el corte de esta grabación y ahorita continuamos aquí en el chat. Gracias. Arrivederci. Un saludo para todos los amigos que nos acompañan esta noche y los amigos de Cairo, Ciudad de México, que están viendo esta repetición. Arrivederci. Cuídense y que Dios nos agarre confesados. Bye, bye, México.